Recién llegadito de Las Vegas, ¿cómo fue esa experiencia de los Grammys? Una película, literal, viste que veíamos las películas esas que eran en Las Vegas y todo. Bueno, casi el paisaje, la ciudad, una locura. Y la emoción de formar parte de una ceremonia tan, tan especial, tan grande. Nos mimaron mucho, nos trataron muy bien. Pero quería venir a volver. Quería estar acá, así que ahora estoy muy contento. Sí, ¿y pudiste charlar con Paulo Londra ya o no? Sí, 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 sí. Nos cruzamos con Paulito un par de veces, divino. Lo amo, soy su fan. Y me encanta que seamos, o sea, que Córdoba esté nuevamente representada por él a nivel global y por esto, este festival a nivel nacional, siendo punta de lanza de una nueva generación de música. Bueno, después de tu último tema, ¿qué se viene ahora en la carrera de Juan Ingaramo? Bueno, se vienen más canciones para la dama, el caballero, las niñas. ¿Más de cuarteto o no? Siempre va a haber, porque no lo puedo evitar, ¿viste? Es como un amor que tengo. Ya siento este olorcito, veranito, calor, atardecer, me imagino prendiendo el fuego y ¿qué voy a poner, viste? Tango, ¿no? Sí, 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 porque siento que la música me ha dado la libertad de poder hacer lo que quiera, así que la voy a aprovechar. Bueno, ¿cómo anda Violeta, Lila, tu faceta de papá? La vimos a Viole, o sea que viniste con la Flía. Sí, sí, sí. Viole está por acá, que me vino a acompañar, y Lila se quedó con los abuelos. Es increíble que ahora son los abuelos, que acá cerquita, así que ya en un ratito a volver ahí a verla. La extraño, siempre. ¿Le pegará la tonada cordobesa o no esa nena? No creo, va a ser porteña. Es porteña y va una madre más porteña que el obelisco y va a ir a la escuela todo, así que lo dudo, pero sí la vamos a traer mucho. ¿Y se puede combinar tu día a día, tu rutina como músico con la paternidad? Sí, sin duda. Yo creo que con amor y predisposición se puede todo. Es más duro. Ahora me fui de viaje, estuve lejos. La extrañé muy profundamente. Pero bueno, es lo que hago, mi trabajo y los padres felices son siempre mejores para los hijos. Totalmente. ¿Para cuándo un tema que se llame, no sé, Lila y Viole? Que ese, bueno, Violeta ya tuvo el suyo. Ya tuvo el suyo. Hoy lo tocamos. El de Lila tiene que estar muy bueno, así que tengo que tomarme mi tiempo, esperar tranquilo y hasta que salga. Bueno, en Romeo y Violeta sos la protagonista, obvio. ¿En eso sí te metiste y dijiste, che, para, este video sí, este video no? ¿Cómo fue? ¿O fue de sorpresa? No, él me dijo, voy a hacerte quiero hacer un video con imágenes nuestras de viaje, no sé qué, todavía no la tenía la canción. Entonces empezamos a grabar sin saber bien cuál era la canción, incluso bailábamos como un ritmo que no sabíamos bien cuál era y después él compuso el tema. No, decidió todo él, incluso la edición del video, no opiné en nada. ¿Y Lila cómo es eso? ¿Se viene la canción para Lila? Seguro, pero bueno, tiene que estar a la altura de las circunstancias, así que supongo que le va a tomar un tiempo componerla. Sí, es chiquita y los padres ya están festivaleros. ¿Cómo llevan este tema? Y yo ahora ya me estoy ahí convirtiendo en calabaza, tengo que volver a darle la teta, pero sí, no lo puedo creer. En un momento estaba en el recital y decía, me acordaba de Lila, como me había olvidado. ¿Cómo te tiene la maternidad? Bien, muy intenso, hermoso, enamoradísima. ¿Y en este momento pensás en proyectos personales para vos el año que viene? Sí, pienso, pero todavía no. Como para ahora me resulta muy difícil. Estoy muy a full con la bebé y me parece que está bien que así sea. Pero sí, supongo que el año que viene seguro voy a trabajar. Uh-huh. Bueno, contanos algo de Juan como papá. Muy buen padre, ¿eh? Sí, así, padre moderno de esos que está súper comprometido con la causa. Uh-huh. Y muy baboso. Él es muy romántico, así que está recontra enamorado de Lila. Capaz que te tira alguna palabra en cordobés después, Lila. Seguro. Sí, claro.